Hoy se hizo lo que se tendría que haber hecho hace 5 años y 8 meses prácticamente, que es identificar el cuerpo encontrado el 8 de julio del año 2013. Una vez que se denuncia una desaparición forzada, el delito permanece, continúa hasta que se encuentra la persona o se encuentran los restos identificados por los familiares. Entonces, este es el procedimiento que no se continuó. Por lo tanto, a la fecha desconocemos si César Monsalves, el niño desaparecido el 27 de mayo del 2013 en la ciudad de Trelew, sus restos han sido encontrados o permanece aún en calidad de desaparecido. Jurídicamente todavía está desaparecido. Jamás vamos a poder conocer qué sucedió realmente con César si no se estudia, si no se investiga el asesinato de Bruno Rodríguez, que fue el testigo clave en la tortura padecida por un joven. Maximiliano. ¿Cómo? Claro, bueno, un joven que en ese momento Bruno es testigo de la tortura que padeció y por eso es asesinado y por eso una semana antes que comenzara el juicio que finalmente está en la impunidad por el homicidio de Bruno es que desaparece César. Esta es la lógica que utiliza el Estado. Primero hace desaparecer la persona, después desaparece su nombre, su personalidad jurídica, o sea, todas las posibilidades que tiene de acceder a la justicia, luego trata de hacer desaparecer el crimen y sus responsables.